No. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's weighing down heavy on me, and it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? Please? Fuck you. Soy un borrachales que me vale madre, lo único que quiero es pistear. Me encanta la peda, me curo la cruda y la vuelvo a empezar. Hijo mío, pero desde el día en que naciste he tratado de prepararte para este momento. Pronto me marcharé y tú serás el rey. Prométeme que reinarás sobre todos con tu corazón, con justicia y sabiduría. Lo prometo. Chino y Priya me guiñó el ojo. No tengo intereses lésbicos. Y Gastel me mira con cara de que le cago. Y le caigo mal a Gastel. Ok, acaba de sonreír. ¡Abajo! ¡A mí que me suda el culo! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti! ¡Más que mi vida, por Dios! Señor secretario, voy a decirle al martillo, pues ya, hacerme un relajo aquí. ¡Silencio, por favor! Ese es el grave error de los colorados. El querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. Hablan de libertades humanas, pero yo les pregunto, ¿existen esas libertades en sus propios países? Dicen defender los derechos del proletariado, pero sus propios obreros no tienen ni siquiera el derecho elemental de la huelga. Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad. Momento, momento, jóvenes. Hombre, ¿por qué tan sensitivos? Hombre, pues si no aguanta nada. No, si no he terminado. Tomen asiento. Ya sé que es costumbre de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado. Pero no he terminado. Tomen asiento. No sean precipitosos. Todavía tengo que decir algo de los verdes. ¿No les gustaría escucharlo? Siéntense. Sadichis. Sadichis. Y ahora, mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medio soberbios. Como que si el mundo fueran ustedes y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual.
en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando solo en el negocio. Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad, y por eso la humanidad los ve con desconfianza. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales y ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? El respeto al derecho ajeno es la paz. Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles. Dijo aquel humilde carpintero de Galilea. Sencillo. Descalzo, sin frac ni condecoraciones. Amaos. Amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal. Confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros.